¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les traigo una receta para hacer conchas dulces. Entonces, vamos a iniciar. Yo únicamente voy a preparar medio kilo de harina. Vamos a ver cuántas conchitas nos salen. Vamos a ocupar 500 gramos de harina de trigo, 120 gramos de mantequilla, 3 huevos, 2 tercios de taza de azúcar, 2 tercios de una taza de azúcar, una cucharada de vainilla, una cucharada de sal, un sobrecito de levadura, media taza de leche. No tengo microondas, por eso voy a entibiar la leche. Solamente que esté tibiecita, que se le quite lo frío, ¿sale? Para que podamos agregar levadura y pueda fermentar. Le vamos a poner, para ayudar a fermentar nuestra levadura, vamos a agregarle de la misma azúcar que ya tenemos acá lista, vamos a agregarle una cucharadita de azúcar a nuestra leche con la levadura. La removemos bien. Bueno, vamos a colocar nuestra harina. En esta ocasión yo le voy a hacer mi batidora y vamos a formar un volcancito, porque aquí mismo vamos a agregar lo que es la levadura. Vamos a agregar los huevos, el azúcar, la vainilla, la sal y al final vamos a agregar la mantequilla. Ahorita la vamos a hacer. Estoy esperando a que miren, la levadura está fermentando, entonces vamos a esperar otro rato que fermente otro poquito más para ya poder agregarlo. Vamos a incorporar nuestra mantequilla y batimos nuevamente. Bueno, así ya que estuvo así amasadito, ya lo saqué de la batidora y ahora vamos a amasarle un poquito con la mano, pero miren, ya no se pega tanto. Si no tienen una batidora, una amasadora, pues lo pueden hacer a mano, lo que sí es muy, muy cansado, ¿no? Porque se pega horrible y queda todo chicloso. Entonces, pues por lo menos media hora van a estar amasando, si es todo a mano, todo el proceso a mano, por lo menos media hora sí se van a aventar, amasando, lo que sí es pesado. Así que si el día que deciden hacer su pan, tienen que estar descansados, porque de verdad es muy cansado. Y bueno, van a gastar energía, pero lo van a recuperar al comer sus conchas. Miren, como ven, ya no se pega tanto y ya va quedando nuestra masa. En la batidora lo puse que como unos 10 minutos o 15 minutos más o menos, porque estaba bien chiclosa. Entonces ya le fui agregando un poquito, de harina, de manera que me quedara así, que ya no se pegara. Y miren, mi mismo molde lo limpié con un poquito de harina nada más, ahorita ya lo voy a lavar. Uy, sí que es cansado, ¿eh?
Una vez que tenemos así la masa, miren, ya no se pega, está súper suavecita. Entonces vamos a engrasar nuestro recipiente en un poquito de aceite para que podamos colocar nuestra masa. Y entonces nuestra masa también la vamos a engrasar. Hacemos una bolita. Una bolita. Le vamos a colocar aceite a nuestra masa. Esto es para que no se reseque. Y la vamos a dejar fermentar una hora para que doble su volumen. Una hora o en el tiempo que doble su volumen. Esto va a depender del clima. Por ejemplo, si hace frío, si está húmedo, si está haciendo calor. Eso va a hacer que nuestra masa eleve, ¿no? Entonces ahorita, pues, francamente, acá está haciendo calorcito. Entonces probablemente va a fermentar muy rápido. Y miren, ya están saliendo las burbujitas. Bueno, vamos a dejarla y la vamos a cubrir con un pañito húmedo o con papel film. Así queda nuestra masa en el recipiente. Ahora vamos a cubrirlo y dejarlo reposar. Está la masa ya reposando. Bueno, ahora vamos a preparar lo que es la cobertura de nuestras conchas. Bueno, y para la cobertura de nuestras conchas vamos a utilizar 175 gramos de harina, 175 gramos de azúcar glas y 175 gramos de manteca vegetal. Ya tenemos todo eso y ahora lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a integrar la harina con el azúcar y vamos a integrar lo que es la manteca. Acuérdense que sus manos deben estar bien limpias porque estamos manejando alimentos, ¿sale? Y entonces vamos a empezar a mezclar todo. Es así como queda nuestra pasta. Ya ustedes, si quieren conchas de colores, pues pueden agregarle, dividir su masa y agregar el color que ustedes quieran. De la mitad la dejan blanca y la otra la pueden hacer de chocolate. Para hacerlas de chocolate únicamente, pues dividen la cantidad de pastita que quieran y le agregan cocoa. Ahorita lo vamos a hacer. Pues agregamos la cocoa para que salgan las conchas sabor chocolate. Empezamos a revolver. Aquí es al gusto, ¿eh? La cocoa que ustedes gusten agregarle, la cantidad, eso ya es a su gusto. Amigos, pues miren cómo va quedando la masa, ya lleva una hora en reposo, así que es momento de empezar a formar nuestras conchitas. En este caso le puse mantequita y harina para que no se peguen nuestras conchitas. Engrasé tres charolas. ¡Wow! Miren cómo está esto. Y bueno, vamos a hacer un rollito. La mitad la vamos a hacer de chocolate y la mitad vamos a hacer las blancas. Qué bonita está. Vamos a cortar con un cuchillito nuestra masa. Cortamos. Listo. Vamos a apartar una. Y entonces esta, de aquí vamos a ver cuántas nos van a salir, porque acuérdense que una vez que tengamos nuestras conchitas las vamos a dejar reposar otra vez. Yo creo que de este tamaño está bien. Vamos a ver. Y entonces vamos a empezar a bolearlas. Ahí está, miren, bien boludita. Y las vamos a aplastar, porque esta ahorita va a esponjar. Vamos a preparar todas y al final le vamos a poner su pastita que lleve encima. Acuérdense que debemos dejar espacio entre concha y concha, porque como van a crecer... Siguiente, aplastarla. Ya.
para la cobertura de nuestras conchas. En una tortilladora vamos a colocar nuestra masita como si fuéramos a hacer una tortillita. Y miren, que no hace tortilla seguido, ¿verdad? Bueno, no es la perfección, ¿verdad? Pero total, me los voy a comer yo. ¿Qué tal la tortillita chueca? Pero no pasa nada. Y vamos a colocar en nuestro pancito. No importa que haya quedado más grande que nuestro pancito, porque acuérdense que nuestro pancito va a esponjar. Miren, ya está esponjando. Y en el horno va a esponjar más. Entonces no pasa nada. Vamos a hacerle unos cuadritos aquí. ¡Chin! ¡Chin! Así de fácil y de sencillo. Dale. Ah, miren, qué chulada de conchas. Bueno, pues miren, así son las conchitas que hicimos. Una las dejé lisas porque ya cuando salgan del horno le vamos a poner un poquito de azúcar glass para que se vean bien bonitas. Aquí está la otra charola. Igual, una sí le hice diseño, otras no. En total nos salieron 15 conchitas. Ese le hice forma de hoja. Casi no se ve, pero... Y aquí están las últimas. Miren, miren cómo está esponjando la masa y se va abriendo. Se ve bien bonito. ¡Uy! Ya. Ya encendí el horno a 200 grados para que empiece a calentarse mientras siguen esponjando nuestras conchas y ahorita ya las metemos a hornear. Bueno, su pan lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran, un corazón, una rueda, un cuadrado, un rectángulo, la forma que ustedes quieran. Yo hice estos alargaditos y a este le di forma de hojita, entonces ya el diseño que ustedes quieran hacer, porque al final de cuentas si ustedes hacen su pan, ustedes se lo van a comer. Ya metimos las conchitas al horno, está a 200 grados, vamos a dejarlos por unos 10 minutitos. Miren, ese es el resultado de las conchas, ya están cocidas, ahora vamos a esperar a que se enfríen para poder probarlas. ¿Qué tal? Crecieron bastante, se ven hermosas, hermosas. ¡Wow! Está súper suave. Bueno, miren esto, qué hermoso. Así quedó. Miren, súper suavecita. Wow, está caliente. Vamos a esperar a que se enfríe. Bueno, en total nos salieron 15 conchitas de medio kilo de harina. Y ya vieron que es muy sencillo. Ahora vamos a probar. Bueno, pues llegó el momento de probar. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Ya ven que es muy sencillo hacer las conchitas, un poquito tardado en la cuestión de amasar. Pero bueno, les voy a dejar la receta en la cajita de descripciones para que ahí la chequen y si quieren hacerla, háganlo. Si hacen su pancito, pues mándenme una foto a mi Instagram. Y bueno, espero que me sigan en redes sociales. Suscríbanse a mi canal, compartan el video y nos vamos a ver en el siguiente vlog. No olviden sonreír. ¡Bye!